Muy bien, vamos a iniciar una prueba del emulador Xenia, la versión Master. Tengo la versión última de mayo 7, de ayer. La Xenia Master, arroba 72C, F7, 5F36, mayo 7 de 2022. Y vamos a hacer unas pruebas con esta versión, a ver cómo va. ¿Cómo van los juegos? Vamos a probar este de aquí. El Armored Core for Answer. Para ver qué mejoras trae. O qué inconvenientes trae. Por el momento ya cargo el juego. Vamos a poner en full screen para que haya un poquito más de ambiente. Buena intro. Vamos a ver si podemos acceder a las opciones del juego. A ver. F4, no me funciona el F4, no sé por qué, pero bueno. Voy a tener que volver a cargar esta vaina. Un momento. Vamos a ver si ahora sí. Perfecto, listo. Escoge el dispositivo de almacenamiento que utilizarás. A ver, cargando. No se puede obtener el archivo de reglamento al no tener conexión. Ta, ta, ta. Ajá, ok. Ya, a ver.
Si damos sí o no. A ver. Vamos a darle así, a ver. Bien. Tenemos acceso al menú. Tenemos nueva partida, cargar partida y multijugador. Ok. Vamos a nueva partida. Escoge cómo configurar el juego. A ver, tenemos brillo, correcto. Tenemos música, correcto. Efecto de sonido, voces, vibración. Almacenamiento de datos, diseño, datos, pintura, nada. Está bien así, tal cual. Tipo de ayuda simple, enfoque, propulsor, desechar. Veamos aquí. Propulsión rápida, arma dorsal, cambio de arma izquierda, cambio de arma derecha, arma derecha, cambio de pista, pausa, salto, propulsión. Y aquí va a crashear, aquí crashea, aquí crashea, crashea. Movimiento básico, tutorial 1. Desplázate hasta el punto de destino. Al inclinar levemente el stick izquierdo, la aceleración de propulsión consume parte de la barra NDEN. Alquinar, a ver. Ahí está. Ajá. Giramos. Derecha. Retrocedemos. Avanzamos. Gama. ¿Y esto qué hace? Nada. Bueno, ahoga. Ah, casi me estrello con ese edificio. Listo, llegamos. Ahora, gira a la derecha, a la izquierda 3 veces. Uno, dos, tres. Justo el punto de vista. Correcto. Punto de vista. A ver, ¿cuál es eso? No es. Allá, bacán. Thank you.
Esto. A ver, movimiento básico. Vuela hasta el punto de destino. Ok, ¿cómo hacemos esto? Qué loco. ¿Cuál edificio este es? Creo, no, no, este es. Suave, espacio. Oh, ahí, ahí. Esto va a tomarme un poco de tiempo. Chaqueta de brinco hice. A ver, ahí. Ahí. Casi. Casi con el teclado y mouse, casi no tengo mucha precisión, pero este era el edificio, creo. A ver. Acá. Ajá. No, 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 no. Ahí. A ver, ahí. Tan fácil como saltar. Ahí. Casi. Justo ahí. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Uf, casi. Propulsión rápida. Emplea la propulsión rápida tres veces con aceleración rápida, se crea un aumento de velocidad instantáneo. La propulsión rápida consume mucha parte de la barra de EN. Ajá. Ok, pero ok, ¿cómo se hace esa vaina? Este es Chess. Tengo al contrario, ultra propulsión. Emplea la ultra propulsión tres veces. La ultra propulsión libera una enorme fuerza que hay. Utilizar la ultra propulsión consume parte de las barras EN y HP. A ver. Esta no es. A ver, ¿cuál es la ultra propulsión aquí? ¡A la misi! ¡Qué loco, tío! ¡Hala, tío! ¡Te creo que está a velocidad! ¡Muy loco, muy loco! ¡Qué locazo! Hasta que tiene tres propulsiones esta nota. Ok, vamos con la parte, el ataque. A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Destruye al rival con el arma derecha. ¿Cuál es el arma derecha? Escucha, tengo el teclado. Con teclado es bien difícil saber quién es quién aquí. Dice, destruye con el arma izquierda.
¿Quién es el arma izquierda? Pues es una buena pregunta. Ah, ya lo tengo. Como lo tengo configurado con el teclado numérico, más o menos que por ahí se va. Chan, ¿qué fue eso? A ver, ¿qué hay que hacer acá? Cambiar arma derecha. Ah, loco. Está bien loco, tío. Esto está muy loco. Cambiar el arma con la izquierda. Esto es para la derecha. Ya. ¿Y este qué es? ¿Este está? No, ese no es. Espadazo, tío, tiene un espadazo. A la mía. Ya, pero no disparo. Ok. Ah, hay que armar. Ahí está la otra arma ya. Ah. Bacán. Está loca esto, ¿eh? Tipos de armas. Tutorial 7. Destruye al rival con el rifle. El brazo derecho está equipado con un rifle. Los rifles son armas de fuego estándar. Ya, ok. El brazo derecho. A ver. Oh. El arma derecha, creo que lo hice mal, tío. Esa no era. A ver, ¿cuál es el arma? Ahí hay otro más. Bueno, acá hay lo bueno que hay para practicar bastante con acá, con enemigos. A ver, usa el arma derecha. No, nope, ese no era. ¿Cómo cambiamos el arma? Ahí está, ahí está. Ya. Cambiamos arma. Caray, si me equivoco de botón. Qué loco. Arma de hombro. El hombro está equipado con un misil, con las armas de hombro se ataca sin fijar el blanco. Ok. Entonces, ¿cuáles son las armas de hombro? Usa las armas de hombro. Este no es. Este tampoco es. Creo que era este. No. No. Tampoco era ese. Da la vuelta. ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están? Ah, acá están. Está tan rápido yo hasta el otro lado. ¿A qué tal velocidad? Ahí están. Acá están los enemigos. Justo ahí. A ver. No los puedo fijar. Ah, tengo que estar de otro lado. Sí. A ver. No. Ajá, justo ahí. Veamos. Ay, 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 acá. Ahí. Claro, ahí entendí, ahí apuntas. Ahí, lo tienes. Qué loco, tío. Armadura de asalto. Armadura de asalto. Utiliza la armadura de asalto dos veces. La armadura de asalto. Caray, nunca me dejan leer bien. Con el desgaste del AP, la barra llegará a cero y no podrá regenerarse durante cierto tiempo. La armadura de asalto es un ataque que afecta a todos los rivales circundantes. Para utilizarla hay que equiparse con una pieza de. ¡Ah! Dejen leer, pues. No puede emplearse la armadura de asalto. ¡Ah! Ups, esa no era. Ya, son dos botones, ¿no?
Es J y B. Ese no era. Lleve, ¿no? A ver, ¿qué le puse lleve primeramente? Vamos a sapear. A ver, ¿dónde está el control? A ver. Lleve, 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 lleve. 8 con 4. Ah, ya. 8 y 4. 8 y 4, correcto. 8 y 4. Oh, me equivoqué. Muy bien, ahora sí. 8 y 4. Ah, ya, bacán. Pero hay un botón más ahí. Que hacer una más todavía aquí, a ver, ¿qué botón es este de acá? Ah, ya, acá hay algo más. Ver, a ver, a ver. Si presiono estos tres botones. No, ese no era. Top, top, top. ¡Vaya! Claro, tengo que presionar ese otro botón. ¿Dónde están los enemigos? No los veo, ya los perdía. Ahí está. Listo. A ver. Este va a ser así. No. Va a ser entonces de acá. Poco.
Veamos. B7, B5, B8, B6. B8, B6. B5. ¿Quién es B5? Acá está. 1. B7. 9. 9. B8. 7. Ya, 1-3 y 9-7. Ya, 9-3 y 9-7. Vamos a ver.
Vamos a batalla mejor. No entiendo cómo sacar la otra funcionalidad. Lo bueno es que al menos no se me ha bugueado, ¿ah? O sea, me tenía un guest crashed. Está muy bien, ¿no? Está el juego se siente fluido. ¿Qué hay que hacer acá? Ajá. Destrozo los rivales. Aguanta, tío. Está disparando. Ajá. Vamos a cambiar el arma. ¿Cómo cambio el arma? Ahí está. Cambiemos el arma. Ahí está. No. Esa, sí. Queda uno. Está detrás de mí, derecha, derecha, derecha. No lo veo, ¿dónde está? En los edificios. Por acá. Ahí, ahí. Cambia el arma. ¿No estuvo mal? Dale un nombre al piloto. A ver. ¿Qué nombre le damos? Ok, vamos a ver. Listo. Ah, bueno. Henry. Nut. GM, entonces. Ok. Tenemos. Bueno, finalizamos la campaña. La campaña, digo. Hemos finalizado el tutorial. La mayor parte del tutorial lo he podido hacer. Por ahí, la penúltima prueba. Creo que. Bueno, el teclado no es un buen reemplazo del gamepad. Digo, del joystick. Así que he tenido algunos problemillas por ahí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Escoge tu compañía. La compañía que escojas determina también el AC que pilotarás. Okay. A ver, la compañía más grande del mundo aboga por lo estándar, madre de la industria defensiva, cuenta con un gran poder militar. Sus AC destacan por su gran defensa, armas pesadas y misiles. Allá, los mechas se llaman AC. Ok, se llama AC. A ver, ahí está el mecha. Bonito, sí, muy bien. Tales especificaciones técnicas. La compañía europea es número uno en crear sistemas de alta tecnología. Apoya a Torus. Una nueva compañía y es enemiga del GEA. Sus AC destacan por la eficacia de sus EN y por emplear armas láser. Siguiente. Compañía militar con gran poder político. Se mantiene como tercera fuerza a cierta distancia de GEA e interior. Sus AC son de fabricación estándar de Rosenthal y tienen gran movilidad. Y finalmente, los independientes. A ver, mercenarios independientes que no pertenecen a ninguna de las compañías. Usan AC de antigua Rey Leonard, diseñados para el combate poco adaptables a otras situaciones. Bueno, vamos a iniciar con el primero. Vamos arriba. Con este. Listo. More than 10 years have passed since the National Dismantlement War. A league of corporations has taken control of the world. To escape the pollution that poisons the surface of the planet, they've built massive floating platforms called cradles. Only there, 7,000 meters above the ground, is the air clean and safe.
Already half of mankind lives in the skies. The planet's surface has become a battlefield, where armies fight to control the resource plants that feed the cradles. As the war came to a close, giant humanoid weapons called Armored Core Nexts enabled the League to firmly establish their rule of the planet. Their pilots are called Lynx. Fearing the power and independence of these Nexts, the League left them behind on the surface. The Lynx now work as mercenaries for an organization called Kalard. While the League armies derive their power from massive arms forts, the once mighty Nexts are consigned to the poisoned earth, serving as foot soldiers in the never-ending economic war. Episodio 1. Asalto a Line R. Sistema C. Sistema. Nombre de Leeds. Henry Nutgamer. Nombre de AC. Strider. Coam. 120.000 C. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Me parece que ha sido... No he tenido ningún problema con este videojuego hasta ahorita. Casi tenemos 46 minutos de juego y todo está bien. Sonido, video... Es jugable. Está bacán. Muy bien, voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por darle una vista a esta prueba. Y será hasta otra próxima. Hasta otro próximo gameplay de. ¿Cómo se llama este juego? Ah, ya me olvidé el nombre. Es que he probado tantos que los nombres se me olvidan. Armored Core for Answer. Y bueno. Muchas gracias y hasta otra. Hasta luego.